¿Qué tal amigas y amigos de Canal 37? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Archivos Secretos de la Catedral. En esta ocasión quiero responder a varias preguntas, en poco tiempo, obviamente. La primera de ellas, ¿de qué está hecha la imagen de la Virgen de San Juan? La segunda, ¿hubo algún, digamos, tipo de molde en el que se hayan basado para hacer la Virgen de San Juan? Y tercera, ¿quién hizo la imagen de la Virgen de San Juan y en qué año aproximadamente? Pues quiero responder estas tres interrogantes. Si les parece bien, comenzamos. Para responder a la primera pregunta, ¿de qué está hecha la imagen de la Virgen de San Juan? ¿De qué material está hecha Nuestra Madre Santísima? Pues vámonos a cada uno de ellos, de acuerdo con el maestro Sinaí Suárez, quien es maestro experto en la pasta de caña de maíz de Pátzcuaro, Michoacán. De acuerdo con él, los materiales para elaborar la imagen de la Virgen de San Juan fueron el corazón de la caña de maíz, nopales, estos como pegamento incluso, bulbo de orquídea, que además es venenosa, esto hace que la polilla no pueda subsistir en este ambiente, hoja de higo, hoja de tijerilla, que también es tóxica, hoja de nochebuena, también como adhesivo y también como tóxica para la polilla, y finalmente flor de piedra. Estos son los materiales que conforman la imagen de Nuestra Madre Santísima de San Juan en todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. La segunda pregunta, ¿hubo algún molde que se usara, alguna base que se usara para elaborar la imagen de la Virgen de San Juan? Ciertamente no como un molde, no como hoy conocemos imágenes que se ven exactamente igual todas porque salen de un mismo molde, pero sí hubo una imagen que se tomó como referencia para su fabricación, para su elaboración. Y para esto debemos viajar un poquito más atrás en el tiempo y más lejano a nuestra tierra. Hay que ir a Madrigal de las Altas Torres, esto en Ávila, España. En este sitio nace Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Él nace en el año de 1470 aproximadamente. En este lugar en el que nace Don Vasco, hay un hospital y capilla dedicados a la Inmaculada Concepción. Y ahí, donde él pasaba mucho tiempo seguramente, conoció una imagen de la Inmaculada que se encuentra en la entrada principal a la capilla y a este hospital, que hoy pueden ver en sus pantallas. Aquí pueden apreciar esta imagen hermosísima, una escultura en cantera que representa la Inmaculada Concepción. Y es esta imagen la que él toma como base para que los indígenas tarascos de Michoacán, posteriormente, elaboren las imágenes que hoy tanto veneramos de Nuestra Madre Santísima de San Juan, y de la Virgen de Zapopan, y de la Virgen de Talpa, y otras muchas más que los franciscanos repartieron por toda la Nueva España, hoy República Mexicana. Es esta imagen de este hospital y capilla que datan del año de 1443, es de aquí, de donde Don Vasco de Quiroga toma el modelo para la elaboración de imágenes que representan la Inmaculada, como les digo, esto por sus colores, como pueden ver, el color azul y el rojo representan o son característicos de la Inmaculada, y también las manos juntas al pecho. Estos son datos bien importantes para identificar pues la advocación de las imágenes. Entonces, es de aquí, de Madrigal de las Altas Torres, en España, de donde se toma el modelo para que los indígenas tarascos elaboren estas imágenes. Que me lleva a la tercera y última pregunta, ¿quién la fabrica? Para esto tenemos que, obviamente, los maestros indígenas tarascos son los que tienen la técnica de la pasta de caña de maíz que les mencioné al principio, el tatsingeni, y fue mezclado con la maestría, con, digamos, la habilidad del maestro español Matías de la Cerda, traído por Don Vasco de Quiroga a Pátzcuaro, Michoacán, para que en conjunto indígenas tarascos y españoles fabricaran estas hermosísimas imágenes de Nuestra Madre Santísima.
esto en Pátzcuaro, Michoacán. Allí es donde nace Nuestra Madre Santísima de San Juan, por así decirlo, aproximadamente en el año de 1540. Y de ahí es traída a nuestra ciudad aproximadamente en el año de 1542. Es así, a grandes rasgos, la historia de Nuestra Madre Santísima en cuanto a su hechura y sobre todo este dato tan importante de dónde se tomó la imagen como base para su elaboración. Madrigal de las Altas Torres en Ávila, España. Amigas y amigos, cualquier duda, sugerencia, pregunta, con toda confianza en mis redes sociales Médico Historiador o Canal 37. Hasta la próxima.